Tras una serie de pesquisas y análisis realizados por personal del Centro Científico Tecnológico de la región de Antofagasta, confirmaron que el extraño líquido color amarillo que fue registrado en videos y compartido en redes sociales el pasado fin de semana, cercano a la mano del desierto, se trataría de ácido sulfúrico, situación que fue calificada como altamente preocupante por parte de la máxima autoridad regional y como esto representa un peligro para el entorno natural, así como para quienes visiten dicho sector. Las informaciones, la investigación que ha hecho CICITEM respecto del líquido que se detectó en la mano del desierto evidencian que lo que está ahí es ácido sulfúrico y esto genera harto riesgo para la población. Este es un sector turístico, es un sector donde van muchas familias, por tanto les pedimos que tomen el resguardo, que ojalá no se acerquen a ese sector. Aquí nuestro Seremi está tomando algunas medidas que es bueno que la comunidad las conozca. Ante ello, el Seremi del Medio Ambiente indicó que se trabajará en conjunto con las policías y otras autoridades para dar con él o los responsables del hecho y respecto de la irresponsabilidad de quien haya realizado este tipo de actos. Además, Policía de Investigaciones asistió al lugar y levantó evidencias que dan indicios sobre los responsables del hecho y así determinar si existen personas que pudieron verse afectadas por este derrame. Todos estos antecedentes serán enviados a la Fiscalía Local. Sí, desde la Seremi de Medio Ambiente nos hemos comunicado con la unidad de investigación, ¿cierto?, de Videma de la PDI, para que pueda empezar a realizar las diligencias adecuadas, ¿cierto?, para poder determinar las responsabilidades de este hecho, ¿cierto?, y poder llegar con un responsable. Pero por mientras es muy importante, ¿cierto?, que la comunidad nos acerque a ese lugar, ¿cierto?, o tome los resguardos necesarios, porque eso es una contaminación, ¿cierto?, que si se acercan y la tocan puede afectarle de manera grave. Para eso estamos solicitando a CICITEM, ¿cierto?, que estuvo en el lugar, que pueda generar un cerco provisorio, ¿cierto?, mientras se toman las medidas adecuadas para poder remediar en la contaminación de ese lugar. Tras realizar los análisis, personal de la CICITEM Antofagasta entregó una serie de recomendaciones a las autoridades pertinentes y próximamente comenzarán a trabajar en la limpieza y remoción de dicho elemento para mayor seguridad de quienes visiten el sector, destacando por supuesto lo peligroso de la situación y lo complejo que es una contaminación de ese nivel en el entorno natural. Como Centro Científico Tecnológico del Gobierno Regional, hemos dispuesto previa instrucción del gobernador de los análisis químicos pertinentes. Es ácido sulfúrico de alta pureza, tiene un índice de pH de 1,5, lo cual es extremadamente grave. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es un cierre perimetral provisorio, un letrero indicando la peligrosidad de este derrame. Y por cierto que vamos a iniciar las acciones para poder remover todo el material que está contaminado, que son alrededor de 400 metros cuadrados, y poder hacer la disposición final y finalmente liberar el sector. Cabe agregar que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Antofagasta concurrieron hasta el sector de la Mano del Desierto, donde llevaron a cabo diversas diligencias que pretenden aclarar las circunstancias en que fue derramado dicho elemento. La denuncia fue cursada por la misma unidad de la BDI ante la Fiscalía Local por el delito de contaminación ambiental y por ello un equipo de la Videma Antofagasta se trasladó hasta unos 75 kilómetros al sur de la capital regional, realizando pesquisas sobre la mancha que se extiende por unos 25 metros en el sector.